Espérame, manito, ya vamos a entrar al aire. Porfa. Bienvenidos a una nueva emisión de A-Track. Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy es sábado 23 de marzo. Persona, usted ya está en primavera. Persona, usted ya está casi de vacaciones. O si usted es niño, ya está de vacaciones. Acaba de terminar el mejor programa de deportes de toda la maldita historia del universo. Valores al aire, por favor, escúchelo de 6 a 7 de la noche. Y luego aquí este humilde programa donde yo lo recibo con mucho cariño, amor y simpatía. El día de hoy estoy bien contento porque tengo de invitado a Jorge Samitis. Aquí no tenemos público, entonces aplaudan. ¿Cómo están? Contento. Mandé a Gus a hacer unas cosas, a checar unas placas de un taxi. Que lo vamos a mandar de mojado. De mojado, exacto. Y para que se acabe mojar mi Gus. Entonces, bueno, y tenemos, por supuesto, en la música, en la inteligencia, en el lado femenino, en el lado que nos va a llevar por un buen camino. Ella es Sofizar. ¿Cómo estás? ¡Bravo! Gracias, bienvenida. Por la invitación. Estoy muy emocionada. Ya estoy aquí agarrándole la onda a la radio. Qué eso. Bienvenida. Ya como para que puedas venir la semana que entra. Sí, también la te esperamos. La gente. O sea, la semana que entra nosotros trabajamos normal, ¿eh? Aquí en este lugar no sé aunque por qué. Aunque sea que tiene sería sábado de gloria. Sí, sí. Sábado de gloria. Y no aquí. Trevi, fíjense. Gloria normal. O Calzada, que le mando yo un beso a Gloria Calzada. Fíjense que el día de ayer se estrenó un muy bonito tema de un joven muy talentoso que ya tiene, que tendrá como casi 30 años ya de carrera. De hecho, tiene más de 30 años de carrera. Él se llama Lenny Kravitz, la canción se llama Human, y así abrimos A-Track por MBS 102.5. ¿Pero tú has hecho conducción? ¿O fusión? Sí, ¿no? Pues mira, tengo una hermana que trabaja. Ah, ok. Como que, ah, sí, ya. Ok. En el micrófono, trabaja ella frente ella al micrófono. Con Flor. Ma, ya te los mandé. Con Flor. ¿Quién es Ana? Ya te los mandé. ¡Mix, que es Ana! ¡Es mi hermana! Fíjate. Sí, sí, sí. Y pues algo le he aprendido. Amiguísima mía, Ana. Esta es tuya. Ay, yo ya me tomé. Ah. Ah, no, 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 la que quieran, digo. No, ya, las dos no comparto. ¿Tú tienes agua? Aquí tengo, pero también es tuya. Échame. Sí, fíjate. Este muchacho es un joven talento que se llama Lenny Kravitz. Bueno, o sea, de verdad sí lo ve, sí parece todavía joven talento. El año pasado sacó una canción que se llama Tiki 421 y la verdad era un poco así como súper bonito, muy sensual. Si ustedes no han visto el video, no han visto el video, pues dénselo, o sea, de nada para las chicas y los chicos que les pueda gustar Lenny Kravitz, casi sale así a nadita de enseñar, bueno, pero hasta sí, el sí. Chilindrón, todo, todo. Sí, ya. Oye, casi ahí, como talento, cabeceándole. O sea, es un gran talento, Lenny, sí. Y lo que me gusta es también su sencillez, ¿no? Es un tipazo. Cuate súper sencillo, ya ves que andaba aquí caminando por las calles de México. En Miscuac, por donde las gorditas de chicharrón. Ajá, exacto. Dios me lo cuide mucho. Las gorditas, esas gorditas de chicharrón, si usted no ha ido a las gorditas de chicharrón de Miscuac, no sabe de lo que se está perdiendo. Entonces sale y camina en dirección de donde están los automóviles ahí en Revolución y despasando la parada de camiones, ahí luego ahí está, en la esquina. Les mando un beso en su frente, qué sabrosos sus gorditas. Y bueno, aparte, este año fue, perdón, ¿qué me has enseñado? Este año fue ícono de la música, sí, para el People's Choice Award, está nominado para el Rock and Roll Hall of Fame, y está estrenando este tema que se llama Human, que yo lo siento como un tema como muy, muy del sonido de ahorita, como ya más es que sí, creo que ha sabido él modernizarse. Uh-huh, sí. Y sin dejar su estilo, ¿no? Que sí, también es súper importante. Sí, ¿no? Sí, que sí, tiene, sí. Que tiene Lenny. Entonces, y esa parte de esa sencillez le hace conocer, estar de cerca con la gente. Entonces, eso te hace ser auténtico y escuchar qué es lo que está escuchando la gente, qué es lo que pide. Digo, se escucha bonito para los candidatos, por favor, escuchen eso. Se los recomiendo, ¿no? Sí. No, y si pueden dar así como, ¿cómo lo vamos a hacer todo? Es que mejor, así, claro. Sí, vota uno con más confianza. ¿Te gusta Lenny Kravitz? Me encanta, sí. Me parece increíble artista, me parece además un sex symbol, o sea, sí, verdaderamente sí. Es guapísimo, se ve súper joven, súper cuidado. Y creo que aparte el rock que él propone, o sea, este rock que él propone es padrísimo. Y siempre hace falta como esta parte en la música, ¿no? Sí, como más energética, sí. Como esta cuestión ahí que de pronto se olvida un poquito. Lo máximo, Lenny Kravitz. Sí.
Bueno, vamos, una nota. Ella es una princesa, probablemente de las princesas más conocidas, es Kate Middleton. Se hicieron todo tipo de conspiraciones, que hasta así le habían puesto ahí como el cuerno, que también ella entonces andaba ahí no sé qué onda. Y luego se decía tanto, y ya el día de ayer salió a dar un comunicado en el que dice que mientras le estaban haciendo la operación en el abdomen, localizaron que tenía cáncer, que ya está en tratamiento, y se ve tristona, ¿no? No sé si sí, lo pudieron ver. Sí, se ve. También físicamente sí se ve. Ella es hermosa. A mí hermosa. Me parece una mujer preciosa, y se sigue viendo hermosa, pero sí se veía, físicamente se veía cansada, ¿no? Cansada, sí. Y también se veía, van a decir, ay, Jorge. No, pero sí hay preocupación. Ya se le quitó lo amargado, pero se veía también muy preocupada, triste. Preocupada y triste. Sí. Yo la vi en TikTok ahí platicando un poquito sobre esto que está atravesando, y la verdad sí se le notaba en su semblante que estaba desgastada de todo lo que está viviendo. ¿No sentiste como más feo cuando de pronto dice, y estamos viendo cómo le vamos a ir a nuestros hijos? Y es así de, y aquí la gente ladrando y pidiendo explicaciones, vato, y a quien le tiene que dar, ¿no? Es a los hijos. Lo que sí, yo creo que ante... cuando no dices la información bien, empiezan más las especulaciones. Claro. Entonces, yo no le veo el tema, ¿por qué no decir dónde está ubicado el cáncer? Sí. No nos tiene por qué interesar, pero aumentas el morbo de las personas. Sí, claro. ¿No? Entonces, según lo que he escuchado con la prensa ya es que piensan que es un tema ginecológico, ¿no? Sí. Que entonces, ojalá y sean quizás matriz, ovarios, algo así, los quiten y todo esté bajo. Sí, bajo. Sí. Entonces, pues porque ya me voy a parecer a esta Marta de Baile, ¿no? Pero yo sí la veo una prima, ¿no? Yo sí la veía, o sea, que decía que muy me va a hablar llorando de, es que yo la veía como una prima, ya voy a estar yo de, no, es que Jorge me dijo que la veía como una prima. Y es que entre menos información de repente comparte, más te da como público a pensar y a querer investigar y tal vez a exagerar un poco las cosas, ¿no? Que siento que eso pasó mucho la semana pasada, que ella estaba como ausente de todas partes y se especuló muchísimo y la gente ya estaba diciendo que estaba súper grave y nadie sabía bien qué era. Y hasta que salió a hablar y como quiera, si no da tanta información también, nos empezamos a hacer ideas, por ¿no? supuesto. De lo que está pasando. Y si hay una prensa que es mordaz, que es asquerosa, o sea, así como a muchos de prensa. De mis compañeros no vas a estar hablando. No, tú no. No, y muchos de los que yo quiero así de allí, de esa camada. De esa bella casa, jamás. Pero hay unos que de pronto sí es así como la bajeza. Pero creo que Inglaterra sí se luce por hacer las cosas mal. Sí, son bravos, son es una prensa muy agresiva, pero también creo que la oficina de prensa por años no trabaja de una manera. No, ahorita yo creo que sí han de estar extrañando mucho a la reina Isabel, porque ella hubiera sabido cómo manejar esto. Es donde The Crown porque tiene además, razón, ¿no? Además, le dio cáncer al rey. Sí. Claro. Y le dio cáncer a la nuera. Es que, no, bueno, pero es que aparte, cuando acaba The Crown es así de, yo ni los veo listos a esto. Si no lo he acabado de ver, perdón, ya tiene, o sea, creo que acabó el año pasado, entonces usted perdone. No quiero adelantarme, pero al final se muere. ¡No! Al final se muere la reina. ¡Demonios! O sea, la reina se muere. No es cierto. Sí. ¿Y el esposo también? El esposo también se muere. Ya no la va a poder ver. Ya no la veas, ya no le echo a perder mi George. Fíjese, no, pero la verdad es de que, vaya, hay una parte, no se la quemo nada más, hay una parte donde dice que ya no le daba como un poquito de miedo soltar como la monarquía, porque no los ve listos y porque no siente que sea como un momento, pues, como bastante complicado, como oye, para mira, que ella sí sabía llevar este tipo de cosas. Tienen un stock de fotos, me imagino que deben de tener muchísimos. ¿Para qué hacer un Photoshop? El de la inteligencia artificial, que aparte de todo, bueno, hasta me tocó ver en la cuenta de Garbage que salían ellos, un chorro de cuentas que salían así de cuatro integrantes y salían ellos. Creo que hasta de Queen hicieron. O sea, se lo agarraron tan de chorcha que era de ya, vato. O sea, si esto no está bien, ya no jaló. Pero bueno, vamos a otra nota. Póntela a mí, Víctor, porque esta canción, yo le quiero decir a usted, me gusta mucho. La canción se llama Agüita. ¿A poco no es la mejor? Y para jotear a gusto. Ajá, yo la escuché con amigos, con amigos así de. Ella yo le hacía música a un amigo que también era así como de la comunidad y hacía shows y todo el rollo. Me decía, ay, hazme unas canciones, por favor. Y sí, nos veíamos y a cada rato la ponían y era así de, ay, ya me gustó. No, es que mira, te saca. Yo iba acompañado en ese momento con la novia y todo, pero sacaron unos abanicos y hacen un paso con la canción. ¿A poco? Un abanico. Entonces le hacen acá así, no me acuerdo. Sí, no, mi novia también, mi exnovia, acabó también así, fascinada, así de, qué buena canción. Y era así de, sí, yo jamás hubiera escuchado. O sea, Ivana a mí me cae muy bien.
y no sé. Pero bueno, fíjese que esta semana, básicamente, Dana fue noticia porque ya va a cambiar su nombre, ya no quiere que le digan Dana Paola, ahora quiere que le digan solo Dana. Y entonces, en el 2006, una persona con nombre de Dana, arroba Dana, y bueno, pues tiene su cuenta, no importa cuántos seguidores tenga, pero entonces Dana Paola dice que le pidió la cuenta para ver si podría haber oportunidad. Sí, amigo. Y entonces, básicamente, bueno, pues le pidió a la persona $400,000, creo, sí, para que le cambiara, para que le dejara la cuenta. Uh-huh. Dice la persona, esta, la primera usuaria, que cuando le pides esa cantidad de dinero, precisamente para que, o sea, es impagable. O sea, por una cuenta de Twitter, o sea, me refiero a impagable porque, porque sí, digo, ya no vas a pagar, yo, ¿no? No vas a pagar por eso. Claro. Esa cantidad. Esa cantidad. Sí. O sea, ella tiró un número altísimo porque dijo, bueno, es que realmente sé que no me va a pagar, sí, entonces así ya aquí queda el tema, ¿no? Porque aparte, o sea, no nada más es esa. O sea, yo y mi en mi vejez pienso que tiene que dar, o sea, aquí doy mi cuenta de baja y la das tú luego, luego, para que entonces te quedes tú con ese nombre. Supongo, no sé, y Jex, si un día quieres venir a explicarnos cómo se hace eso, no tengo la más remota idea. Porque entonces después van a ser como las placas de taxi. Ajá. ¿No? Las vamos a poder vender después. Sí. Los ahí en la lago, ¿no? ¿Eh? Sí. No, mira, yo creo que esto sí fue muy desafortunado. A mí yo me quedo pensando, ¿quién está dentro del equipo de Dana Paola? Y digo con todo respeto, para que no se enojen por si nos escuchan y todo. Sí. O sea, ¿quién está aquí? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo la dejan sola en que haga esta tontería? ¿O a quién se le ocurrió esa estrategia? Ahora solo Dana. Las redes es lo de menos. O sea, sí es importante, por supuesto, sí. Pero si el nombre ya no se pudo, no va a pasar nada con la Dana carrera, oficial, ¿no? Yo creo que quedaba no bien. No pidió permiso, ¿no? O sea, yo creo que ella agarró su canal de difusión y expresó todo. Y así por su sí, expresó eso y pues fue, pues, o sea, desafortunado porque sí, la chica recibió mucho hate a raíz de estos. Bueno, porque también, ahora se me van a ir en contra mía, pero vale, se me vale. No, pero también creo que ella no midió ella sabe su alcance, pero no lo midió tanto. Yo creo que sí, también opino lo mismo. De hecho, yo creo que en un ambiente de confianza es donde hace este comentario, muy desafortunado, la verdad, sí. Y creo que, o sea, no iba para nada ese comentario. Pero vaya, en un ambiente de confianza es quien lo hace, y una persona pues va a raja y entonces es como acaba sucediendo todo este problema. Eventualmente pidió una disculpa, yo creo que contratar a una persona como para este tipo de crisis, porque ya después se lee algo ya mucho más pensado, en donde ella dice que ha aprendido y todo esto, ¿no? Sí, ya finalmente ella lanzó una disculpa, obviamente porque no quería propiciar el hate, porque dijo, bueno, ya estoy aprendiendo, y creo que también pues es de humanos equivocarse, ¿no? También. Sí. No, de plano. Entonces no te perdono, sí. O sea, sí, por supuesto se vale equivocarse. Se vale también que si tú eres una persona que goza de muchos fans, estos fans de pronto se van a poner más aguerridos y podrían llegar a ciertos excesos. Aunque ella no está pidiendo en ningún momento así como de, pues vamos a linchar. Pero por supuesto va a haber quien sí. Dime, tú que eres una persona sensata, decente, híjole, al igual que Sophie también. Sí. Díganme ustedes. Sí. ¿Tú crees que Mick Jagger, que quisiera abrir una cuenta y ya está ocupado Mick Jagger, tú crees que Mick Jagger iba a hacer todo esto? Bueno, por supuesto Mick que Jagger, no. Iba a decir, la que sea, la que me dé la aplicación. De pronto un tal Mick Jagger murió y me quedé yo con su cuenta, sí, no sé qué pasó. No, lo que sea. O no, sea, pero la verdad, obviamente no. Sí, creo que estuvo mal aconsejada. Creo que yo sé que tiene amigos en X y que le pudieron haber echado la mano. Entonces, creo que aparte como artista buscas unificar tus redes para, claro, que todas tengan tu nombre y tal vez ese fue como su pensamiento a la hora de hacer todo esto, ¿no? Sí, ya para cerrar, Franco Escamilla hace muchos años cuando empezaba decía que había una persona con ese nombre y le pedía $10,000. Franco dijo que mejor no y quedó Franco-Esca y síganlo porque luego es bien cotorro. Ahorita yo me acabo de dar cuenta de eso, que ahorita que estábamos viendo lo de nuestras redes sale otro Samitis con un cuerpazo, yo creo que sí me conviene ser. A lo mejor eres tú, ¿sí? Amigo. A lo mejor me he dado cuenta. En una realidad. Vamos a un corte y ahorita el short a mí se va a quitar la camisa, sí, para que ustedes vean esos cuadros y vean mi lavadora también. Vamos a un corte y regresamos. Es que te quería enseñar el video. Pero no lo encontré. Pero pegajosísima la canción, a mí me encanta. ¿Agüita? Ajá. Mal plan. Por supuesto que no, porque te portas muy mal. Ah, perdón. No sé si. Cruzados. Cruzados. ¿Cuál es tu lado, Chema? ¿Este es tu lado? Sí.
No tengo. Ya, la señorita en la silla y los demás atrás ya. De ella. Ah, a mí me gusta eso. A mí me gusta. Ahorita que te veo hablando. Dime. Ahora sí, ya hasta tengo tu parecido. ¿Sí? Pues sí, somos muy hermanos. Ahí estamos, eso. Okay. Ok, entonces, ¿qué? Gracias. La bonita historia. Ah, venga. Tú me dices. Voy a hacerla sentado y entonces giro la silla como Joaquín López Dóriga. Ah, vale. Ahorita. Me dices. En otro corte. ¿Cómo estás, bebé? El día de hoy tenemos A-Track y está Sofizar, que está aquí platicando, y también está mi George Samitis, que está por allá, y yo. Que pues yo soy el que está todas las semanas. Entonces, venos, bebé. Y también tenemos el podcast bien próximo y ya el lunes está ahí. Y escúchame mañana en Democratizar Rock, por favor, a las 6 de la tarde. Va a estar bien precioso, va a estar Gibran en la entrevista y demás. Yo ya me voy a ir como Joaquín López Dóriga porque no traigo calcetines cagados como... Ah, no, sí, traigo calcetines cagados como él y ya me voy. Ay, me regalan otra vez otra foto. Es que le corté el pie. ¿A quién? A la muchachita. ¿A mí? Sí. Yo soy la muchachita. A la muchachita. Yo estoy, está bien, ¿eh? Luego venden pies y está raro. ¿Sí? Ajá, claro. O sea, yo estoy así muy tranquila. Ya, gracias. Hasta hicimos un programa juntos. ¿En serio? ¿Allá? En Azteca. ¿En Azteca? Sí. Yo soy la hermana tranquila. No, pero te estaba viendo y sí podrías hacer. Pues mira, ya si la música no se me da, vemos. Platica bien, ¿no? Sí. Un poquito, bien, o sea, yo me cuido más, ¿verdad? Porque evidentemente. Bueno, es que también el estilo que en tiene este tu caso, hermana sí, es. En este caso, sí, sí, estábamos al aire y nos estaba escuchando. Pero, o sea, no al aire acá, sino al aire en el coso este. Pero, o sea, sí, porque, pues, ¿qué tal que en una de esas se arma ahí un sí, dueto? No, y aparte. Pero, sí, sí. El estilo de tu hermana, por eso nos llevamos bien, porque nuestro estilo es así jodón, duro, y somos mi hermana perros, es brava. Somos perros. Mi hermana es brava, ¿eh? Sí, somos perros. Yo soy la hermana, ella es la bélica, la hermana bélica, y yo soy la más tranquila. No, la verdad es que yo también soy belicona, pero pues evidentemente, como no me dedico a ser comentarista. Pero a lo mejor nada más así, ¿no? Entre amigos. No, y no me dedico a esto como tal, entonces yo prefiero ese contexto como... ¿Me estabas hablando? ¿Tú es qué mamás? Todo pinche torpe. Bienvenidos nuevamente en tu MBC Radio. Bienvenidos nuevamente. Dios contigo. No, eso no. Gente, ¿qué creen? Que tengo regalos para todos ustedes porque yo, hashtag, les quiero. Tengo un pase doble para la aventura, ¿qué? El aventurero, perdónenme, para el aventurero de América, Pedro Fernández. ¡Ay, qué padre! Con Te doy la vida tour. ¿Te gusta Pedro Fernández? Me encanta. Qué buenas rolas tiene, ¿no? Mi forma de sentirme parece padrísimo. Es una rolota. Aparte, Rolo. Siento que el tipo tiene un carisma como muy... Esa total. ¿Lo has entrevistado? Sí. Es súper buena persona, es un caballerazo y un cuate muy, muy, muy divoso con su público y con su gente cercana. Muy humilde, ¿no? Sí, 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 la verdad me cae súper bien. Vaya a verlo, tengo un pase doble para que lo vaya a ver. Te doy la vida, tour se llama, esta gira de conciertos que está dando el maestro en la Arena Ciudad de México, 20 de abril a las 9 de la noche. Ay, ¿no tendrás dos pases dobles? Voy a ver si yo voy a hacer lo posible por conseguirte para que vayas y cantes canciones de Pedro Fernández. Así es. Esa de Yo no fui, que es un rolón. Yo no fui. Ahora, yo sí quiero ahí mencionar una cosa. Sí. Es difícil que una persona cante canciones de Pedro Infante y sean bien tomadas. Claro. Y esta sí, toda la gente la cantó. Porque Pedrito tiene un estilo muy... O sea, tú lo escuchas cantar y dices, es Pedrito. Sí, claro. Es Pedrito Fernández, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Yo creo que él inyectó su estilo y es un cuate que, mira, te voy a decir honestamente, yo cuando la primera vez que lo vi en vivo, yo dije, ay, a mí no me gusta tanto...
lo vi y me encantó, ¿eh? Sí. Tiene y esta canción show. Requiere un aire impresionante. Ah, todo lo que culero, dice. Es un reto cantar esta canción. Sí, cuando empieza ya a decir como toda la letanía, es así de, yo no conozco una persona que, bueno, mariachi, que sí, mis respetos, mariachi. Claro. No se me enoje. Yo fumaba y por eso no puedo. Gente, esta canción es que van a estar sonando, es un bossa nova muy precioso, porque en este segundo bloque tenemos Vamos a Conocerlo. Y el Vamos a Conocerlo tiene una pregunta. Si ustedes quieren hacer preguntas, vamos a contestar todos. Así que, por favor, concéntrense. A ver, primer niño que te gustó, ¿se llamaba? Ay, Dios, Fernando. ¿Era de la escuela? Era de la escuela. ¿Primaria? Sí. Mira, ya desde chiquilla. Desde chiquilla, bien despiertilla. ¿Cuántos años? Pues, como primero de primaria, yo tenía un crush con el Fernando. Ojalá. Oye, Fernando, mira. Saludos. ¿Y qué tal se puso? ¡Ah, caray! ¿Y qué tal se puso Fernando? Porque luego pasa que. Ya se casó. Ya no, sí. Pero o sea, se puso bien. Porque luego los guapos de la primaria se ponen feos. Y los feos. Seguimos estando feos. Sí, no, pero ya mejoramos. No se nota el cambio. Ya no se nota el fregado. Ya es así de, oye, te ves igualito. Estaba igual de horrendo. Claro. No te luego, el que es el rompecorazones de la escuela se pone bien feo y tú dices, ah. Espérame, pero aparte, o sea, bueno, Sofi es de Monterrey y ahí está Chicharrón de las Ramos, que Dios me los cuide. Chicharrón de las Ramos, ¿cómo no? Caray, o sea, y aparte ahí no hay domingos y no se está haciendo ahí como carne, la carne y todo. O sea, yo sí, si un día voy a Monterrey, yo creo que van a aventar así como de bajada, porque sí voy a estar complicado. Pero no se puso tan feo. No, está bien conservado. Bien conservado. Sí. Tú muy bien. ¿Cómo se llama? Perdón. Fernando. Fernando, tú muy bien, Fernando. Nos da mucho gusto. Primer chica que oye, primer niño. Primer niño que te gustó, amigo. Primer chica que me gustó. Saraí, creo que se llama. Saraí. ¿Y qué tal Saraí ahorita? Ya tiene mucho que no la veo, pero fíjate, chistoso, porque eso pasó en la primaria y en la universidad nos volvimos a encontrar. Ah. Y ya muy fantástica ella. Ah, yo dije, ay, mira, ¿te acuerdas? Saraí. Le dije, ¿te acuerdas que dejamos eso pendiente? Te dejaba yo mi lunch. Y entonces, pero nos hicimos amigos. Ay, qué bonito. Después, ahorita ya tiene mucho que no la veo, ¿no? Ya se casó, tiene. ya se casó, tiene hijos. ¿Por qué me dejaste? Pero sí, me acuerdo, fue la primera. Muy bien. ¿Y tú, la tuya? Ah, yo tendría que contestar que... había una niña en mi escuela, en la primaria, cuando íbamos en... O sea, sí habían varias, pero había una que sí... No sé qué tenía ella, pero se llama Lorena. Las Lorenas tienen como mucha su guapeza. De pelo negro ella, como poquito medio clarón. Ay, Lorena. Y nunca supe ya que me decía, ojalá que te haya ido bien en la vida. Y que seas feliz, fíjate, porque yo te puedo haber hecho más. Que seas feliz, qué difícil, pero ojalá. Ya suena canción. Oye, ¿y de dónde, de qué escuela eras? O sea, del Alfonso Caso Andrade. Okay. Ahí en la colonia Roma, le mando un... Alfonso Andrade, mi primaria. ¿Tu primer beso? Ya estaba grande, fíjate. ¿En serio? Sí, a los 17 años. Ay, no, que cuál grande. ¿Cuál grande? Está chiquita. ¿A los cuántos años diste tú? ¿17 años estar grande? Pues yo... Fue mi primer novio, yo muy así. ¿Tú ya novio formal? Novio formal. ¿Ya lo conocieron tus papás? Sí, ya lo conocieron tus papás. ¿Y quién se lo dio a quién primero? O sea, ¿tú te acercaste? Los dos, fue algo muy inocente, muy lindo. A los 17 años, mi primer novio, se llama Mauricio. ¿Ibas en la prepa? Que luego me dejó. Y yo sufrí muchísimo. ¿Te dejó así de...? Así muchísimo. Le compuso todas mis canciones, o sea, canciones de la adolescencia, ¿verdad? Bueno, ya adultez. ¿Pero por alguien más? Obvio, y una que se parecía a mí. O sea, ¿entonces para qué? Exacto. Tanacio, bueno, igual era más... ¿Se llama Tanacio? ¿Cómo se llama? Mauricio. Mauricio, perdóname. Igual era más buena onda la chava, quién sabe. Igual era más tranquilita. Entonces, fue mejor en la feria, porque se casó con ella y todo. ¿A poco? Sí, no, felizmente casado. Entonces, yo siempre digo que, pues, por algo, y bueno, que les fuera bien, y Dios sí lo cuide. Eso. ¿No? Tú, mi George, primer beso. Fue con un maestro. No, fue creo que con ella, con Saraí, fíjate. Creo que fue con ella, fue en la primaria. Yo creo que yo en quinto o sexto de primaria, algo así. ¿A poco? Estaba chiquito. Fue vecino, pero no crean que fue de lengua, o sea, además fue un vecino así. Claro. Pero no. Tú ya sentías así, yo salí con los cachetes todos colorados, ¿no? Bien emocionado, ¿no? Yo siempre he contado que yo tuve una novia cuando iba en tercero de primaria, que se llamaba Berta, y daba los golpes como besos, daba los besos con la boca abierta, golpes. Sí, pero daba los besos con la boca abierta, así, y así de, qué asco, güey, ¿por qué haces eso? Pero luego en la secundaria, a mí la secundaria fue Yasmín, donde ya me enseñaron a dar el beso bien. Mi novia Yasmín era así como de, entonces así es. O sea, si era con la boca abierta. Sí. Bueno, pero ¿cómo se da? No, es que pero es que la primera vez que pasa... No, es que la primera vez es
nada más como que pega. Ajá. Así. Un piquillo ahí, ¿no? Porque piquillo, sí. Sí, piquillo. Ya después. Pico. Yo hasta las caries les quito si quieren. Exactamente. Cualquier cosa, si usted tiene un problema de puentes las o algo así, mi George le puede echar la mano. Yo le echo el segundo piso a su puente. Si tiene problemas de aquinas, yo le puedo ayudar también. Primera canción que te acompañó en un rompimiento, Sofi. Híjole. Pues fíjate que me gustaba a mí mucho escuchar Intocable en tus entonces. Y qué era, fuerte no soy. Qué fuerte. No, no ma, qué rolón. Espérate, chócala. Sí, ¿verdad? Rolón. A lo mejor andas sin Intocable. Y yo así escuchaba bien y me ponía así. Es que es un rolón. Deja, voy por unos hielos. Porque fue, sí, vas a cantar esa, ¿no? No, no es cierto, no. Tú, bicho. La primera canción, mi hermana decía, Jorge, ¿cómo escuchabas eso? Pero yo creo que la primera sí que me puse fue la de Luna de Juan Gabriel, que la cantaba Ana Gabriel. ¡Uy, qué buena rola! Luna, tú que lo ves. Así me puse de gramático. ¡Ay, no! Y ahora me veo y ahí digo, cuando escuché la canción, como 16. No, pues eras intenso, profundo. Sí, profundo no tanto. No te... el George se llama fuerte. No averigüe. Pero ya, ¿la tuya? La mía de November Rain tenía 13 años. Ah, también, buenaza. ¿Eh? Sí. También muy buena. Sí, buenaza. Larga canción, de veras, qué larga canción. Los dramáticos, ¿no? Dramáticos de ese hay una trilogía, entre Don't Cry, November Rain y Strange, que un día se las voy a contar, pero ahora vamos. ¿Qué canción vamos a escuchar? Bueno, ¿qué canción vamos a cantar? ¿Voy a cantar ya? Sí. Ah, ¡cantante! ¡Mucho gusto! Estamos pues, solo por ti. Hablando gracias. De que andamos bien dolidos, pues nos podemos echar una canción, se llama Terapia. Okay. Y justo, pues me la echo ya de una vez. Échale. Bueno, a ver, échale. Me hizo falta ir a terapia para darme cuenta que no era contigo. ¡Ay! Yo tan mal acostumbrada a quedarme aunque no hubiera motivos. Y aunque quise hacerlo diferente, la estaba forzando. Me faltó quererme pa' ponerle un alto. Oh, me queda claro que después de ti ya no es solo llorar a la peda, por ti acabarme la botella, que 3 veces por semana tenga que tomar terapia y hacer, porque lo nuestro tanto me jodió. Ya me han dicho todas mis amigas que el dolor se iba a acabar un día, que pelean que te soltara, ya no había más crisis diaria, ya sé. Porque contigo nunca funcionó. Y dice esto, mira. ¿Quién iba a decir que te darían las gracias por nunca volver? ¿Quién iba a decir que reparar por eso cuando lo rompa? Ya se crece el doble, mira que soy el triple de lo que ganaste a ver. Y aunque quise hacerlo diferente, la estaba apresando. Me faltó quererme pa' ponerle un alto. Hoy me queda claro que después de ti ya no es solo llorar a la peda y por el día acabarme la botella, que 3 veces por semana tenga que tomar terapia y hacer, porque lo nuestro tanto me jodió. Ya me han dicho todas mis amigas que el dolor se iba a acabar un día, que peleen que te soltara, ya no había más crisis diaria de hacer, porque contigo nunca funcionó. Hizo falta ir a terapia para darme cuenta que no era contigo. ¡Ay! No, ya. Hasta si le dolió, ya tosóbese. Vamos un corte y regresamos. Está escuchando A-Track por MDC 102.5. Yo voy por los hielos.
Está muy buena, ¿eh? Felicidades. Gracias. Mira, pues pensé que la metían luego, perdón. Podrás pensar que siempre estás sí, probando, te van a decir lo mismo. Ay, no, muy buena. Perdón. Yo no, yo sí te digo. Gracias. Está bien, está muy buena. Me gustó. Si les gusta agüita, Ana Paula, seguro les va a gustar. No, seguro les va a gustar tu música. Sí, pero ¿quién no, dice? La Rosalía del Estado de México. No quise decir su nombre. ¡Hala! La Rosalía. Oye, ¿podemos regalar boletos para mi show? Claro. ¿Tú me avisas si lo digo? Ahorita lo dices. Si llaman. Que te escriban, entonces, por inbox. Por inbox, si quieres. Estaba bien, no grité, no saturé, nada. ¿Tú cómo te has portado, niño? Eso. ¿Tú cómo te has portado, niña? Eso. Eso no lo creo. No, eso no. Aplausos, sí. Ah, gracias. Don George. También acá, yo te los paso si quieres. Joder, qué bonita canción. No, pásate de este lado. Yo no, acá. Si canto otra, no sé si quieran que cante otra, pero si más adelante sí, canto otra. Sí, cerramos el programa. Ándale, me aviento una y también está dolida. Está linda. Es que... La de 24-7, que esa es nueva. Pero entonces, ¿qué te han hecho para que...? Esa historia, sí, con mucho gusto. Esa historia, ¡ay! Ahorita, en el cuarto bloque nos la va a contar. Porque esta, no es, o sea, lista. Todo lo que dice ahí, sí, para... En el cuarto bloque nos tienes que contar esas historias. Sí, está de fuerte. Terror. En la próxima, tiene sí. Que haber otra. No, te tenemos que las hacer tu que minuto quieres, que cambió sí. Mi destino, porque, oye, está interesante. Fíjate que yo oye, creo que, sí, que es sí muy interesante escuchar siempre cómo nacen las canciones, ¿no? Como, no sé por qué la Sociedad de Autores y Compositores no hace un programa de eso, ¿no? Pero es súper interesante cuando uno escucha. Es que hay veces, mira, ya como autor, o sea, y como compositora también te digo, hay veces que... Ya te sale normal, ya como tu trabajo. Es un ejercicio ya de estar componiendo, claro. Es un músculo que vas trabajando y te vas inspirando de otras historias, de cosas que has vivido. No siempre es que estás tú viviendo el dolor latente como que para escribir. Pero sí, para, o sea, en mi caso en particular, sí fue como algo a raíz de una separación. Oye, muy larga. Pero rapidísimo, porque eso no te lo puedo preguntar al aire. A ver. Pero a, la persona, acá, ¿eh? A la persona... Ah, ah, sí, 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 no pasa nada. va a ser otra pregunta. No, la persona a la que le escribiste esta canción. ¿Todavía duele algo? Pues duele el... Porque lo cantas con un sentimiento. ¿A poco no? Es que en el... Pero no se puede, ¿no? No, sí que se puede. No, sí, nos dice el nombre y le apedreamos en casa. O sea, finalmente es mi historia. O sea, no es una historia... ¿Cómo te estás portando, Ricardo Hilario? Ah, perdóname, entonces. Me gusta. Es historia, y la verdad es que para mí sí es una inspiración hablarle a otras personas y decirles, no te quedes en un lugar en donde no estás feliz. Si te puedes salir, salte de ahí. Y definitivamente va a estar rudo, pero sí se puede. O sea, se puede salir adelante. A mí me cambió la vida haberme atrevido a salirme de ese lugar. Por supuesto. Con el dinero de la boda que no tuve. Me pagué mis primeras canciones por las que luego me firma la historia. Ah, pensé que me iba a decir algo. ¿Qué pasó? Oye, acá también es transmisión. Ah, lo pongo abajo si quieres. Ah, ¿sí? Hola. Sí, ¿mande? Estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5. Ustedes están escuchando una banda bien preciosa que se llama Twin Temple. Y estos chavos, ahí donde los escuchan, ahí como en una onda muy... Muchísimas gracias. En una onda ahí como muy Winehouse, pero bien precioso. Son bien satanos y tienen unas letras bien, bien, bien del diablo y bien bonitas. Y entonces, ahorita les voy a decir por qué está sonando eso. Pero antes, permítame usted regalarle dos pases dobles para la agrupación Elefante con más de 20 años de carrera artística que se van a presentar este 5 de abril en el recinto del Auditorio Nacional a las 8:30. En el Auditorio Nacional. Vaya usted, es tan bonito el Auditorio Nacional. Luego se va a cena y luego ve a Elefante, que yo la verdad no me había dado cuenta hasta una vez que tocaron en una fiesta de MBS. Me hice un chorro de canciones de Elefante, vato. O sea, tiene muy buenos temas, sí. Elefante. Pero era así como de, me sé como dos o tres. No. Y toda la fiesta estuve cantando las canciones. Claro, claro. Vaya usted a ver Elefante, ¿qué está esperando, bebé? Se va a pasar bien y se sabe las canciones, se lo prometo. Sí. Entonces son dos pases dobles. Por favor, llévese, quítemelos de las manos. Al 51,
5166125. ¡Ay, qué buena memoria tengo! Hasta por un momento sentí que me apagaban la luz, pero subió el switch otra vez. 5166125. Ahí está Mai, que le va a decir qué onda, qué boletos quiere, y que ya me regañaron que porque yo andaba muy perrucho en el Democratizar Rock de la semana pasada. Para nada. Yo soy una persona seria, una persona que ama a su país. No sé qué tenga que ver eso. Ha dicho. Yo estaba tratando de entender todo. Si hablas así siempre, dos cosas pueden pasar conmigo. O me enamoro de ti o voto por ti. Vota por mí, amigo. Eso, perfecto. Un día de estos. Pónganme de delegado de la Cuauhtémoc. Van a ver. Tú en Sandra Cuevas. Ya, bailando cumbias con Sandra Cuevas. Sí, ven a mi programa, Sandra Cuevas, ándale. Oigan, fíjense qué. Entonces estamos en Puebla. Puebla, lugar donde hay más iglesias probablemente que habitantes. Así es. Entonces, en Puebla, los niños, muy bonitas iglesias. ¿Cómo se llama la iglesia que se cree que hay una, que había un La de Cholula. Esa, la que estaba, que se piensa en una pirámide allá abajo y que entonces hasta arriba. Que aparte esa historia a mí me fascina. Digo, o sea, sí es ya la fusión entre las dos culturas y demás. Sí, sí, sí. Pero bueno. Entonces en Puebla hay muchas iglesias, pero también mucho chamaco que tiene muchas ganas de ver de qué va la Ouija. Y entonces en una primaria en Puebla empezaron a jugar a la Ouija niños y niñas, así lo estaban pasando bien, y se empezaron a desmayar, se alteraron mucho los maestros, le hablaron a los papás, y resulta que uno de los papás también se desmayó. ¡Qué raro! Ajá. Y tú estabas escuchando la canción de Satán, que esta se llama Satán. Pero nada más así jugando, jugando nomás así tras, cayeron como... Ajá, yo no sé qué le hayan preguntado. En mi escuela jugábamos uno que se llamaba, ya no me acuerdo, pero juntabas... tres lapicitos, ajá. O sea, los palitos. Estos. Que juntas como dos, una pluma así y otra pluma así. Charlie, gracias. ¿Y se movían o no se movían? Sí se movían, y entonces pensábamos que así de, a lo mejor sí estamos invocando cosas padres. O sea, no sé, igual es energía, no sé. Bueno, no hay que abrirle las puertas a esas cosas. Pues, ni a esas cosas ni a las suegras. ¿Has jugado? ¿Has jugado? ¿Y Alex? Sí. A los ex no. No, hombre, menos ahorita. Por favor, cuídese. Pero hasta... Sí, la he jugado. No, pero mira, les cuento rapidísimo. Fue en un programa de televisión. Jugaste. Llegó una persona y mi compañera conductora me dijo, yo no la voy a tocar. Yo dije, ay, no pasa nada. Entonces el productor me dijo, sí, tú tócala. Ok, entonces yo le pregunté al señor, al experto que iba con eso, le dije, oye, y va a ver, hay un truco, no se mueve sola. Y yo, ay, ya te cae, dime el truco y aquí hacemos el numerito, ¿no? Claro. No se mueve sola. Ah, pues ahí va. Al aire, en vivo, y así no se movía. El portero por el chicharro me decía, muévela. ¿Y cómo la muevo si este tipo me dijo que se movía sola? No, es que no hay que ponerle en el corazón, hay que ponerle acá y ya le va. Entonces, yo hice el dedo así, levanté y con mi dedo pulgar, para la gente de radio, iba empujando yo la cosita esa. Después ya cómo la regresaba, fue todo un caos. Pero no, a mí nunca me pasó nada malo, ¿eh? O sea, no, yo también la llegué a jugar y nunca me pasó nada. Ni vi nada que, o sea, me sorprendiera. Mi primer pregunta en la Ouija, yo dije que quería hablar con Pedro Infante. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 qué burro! Yo dije, ¿eres Pedro Infante? Y no, me dijo así. No quiero nada. No me interesa. Sí, ¿ya? Claro. Algo era interesante, mínimo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal que era Jorge Negrete? A lo mejor no quise, ¿verdad? Tú no. Yo de chiquita alguna vez me atrevía tanto, pero yo siento que ahí dentro de una amiga era la que me estaba ahí moviendo todo, y andábamos ahí varias amigas ahí como que, no, salimos bien traumadas. Sí. Y yo dije, nunca más, me fui a confesar, lloré muchas. Ay, no. Ay, qué linda. Mucho miedo, esas cosas. No, yo dije, ya jamás me verás. No. Ay, qué linda. Pues es que la verdad, o sea, bueno, vaya, artefacto, por llamarlo de alguna forma, pues sale cuando están todos estos, los que estaban en las mesas los estas espiritistas. De los espiritistas. Hombre, en esos 1800, entonces se supone que, bueno, podías conectar con alguna persona que ya, si se habrá muerto mi tío en la guerra, porque para que llegara, ahorita nos llega un WhatsApp rápido, pero entonces las cartas, ¿cuánto no podrían tardar? Y sobre todo estaban en guerra. Entonces, bueno, se supone que fue que se hizo famoso, y en los 70s, 80s fue cuando empezaron ya a satanizar tanto la pobre Ouija. Qué feo. Pero bueno, yo sí la jugué y la verdad nunca me pasó nada. Pero con lo que no deben jugar es... ¿Te han cortado feo el pelo? Sí, me lo he cortado yo. En crisis existe. Oye, pero ¿te ha pasado esa de que se quieren hacer como este flequito y te lo cortas más arriba? Termina, me acuerdo ¿Por qué siempre les pasa eso? Porque, no sé, creemos que cada vez que lo vamos a intentar va a salir bien. Pero no se lo hagan, por favor. El fleco nunca se ve bien. La verdad, sí, hay gente que se le ve muy padre el fleco. Hay uno que sí. Se ve como súper retro. A mí sí me gusta cómo se ven. Sí, claro. Pero sí siento que yo siempre que me lo... O sea, yo me lo corto y parece mordida de burro. Y siempre termino con pasadores incaíbles, como le llamen así, y me los tengo que andar poniendo así. Nunca puedo sostener con orgullo un fleco. La neta no me ha salido bien. Sí. ¿Tú?
Pues yo ya no, no tengo. No, o sea, bueno, o sea, yo no, cuando había, pues, o sea. Yo no tengo pelo. O sea, cuando había, chino. Mejor. Ah, cuando había. No, cuando había estaba bien bonito mi pelo. Tu flex. Kairel. No, yo era chino, yo era chino. Bueno, me conocieron todavía con pelo, fíjate, pero. No, pues, ¿qué me dijiste? Un corte feo. Ah, qué un corte feo. Sí, por ejemplo, ahorita me lo corto yo. Estos canijos están perdiendo un chorro, ¿eh? Yo ahorita me lo corto solo. ¿Ah, yo sí? Solito bueno, ya me bueno, para un poquito. Ay, que, no, que ya escuchaba la onda, sí. Pero pero te escuchaste, fíjate. Oye, pero ¿qué implica? ¿Cómo haces el ritual del corte? Así. Nada más te. Nada más lo sacudo tantito y ya se cae. Gustavo dice que va que le hagan ruidito con la podadora. Ah, hace playback. Yo tengo un amigo que le haga, que hace playback. Nada más le hace con la máquina. Estas ni prende la máquina. Le hace nada más con la boca. A mí me lo acaban de hacer. O sea, yo no quería este porque yo nada más lo quería. Yo me quería hacer un mojo. Ah, un mole, perdón. Ajá. Entonces mi mole iba a ser así como ligerito. Ajá, de eso, así de como de viejo naco de Texas, así. Más o menos, así como cortito de acá, pero y dije, me va a hacer uno así de viejo naco. Y que me y el vato le expliqué y me hizo el corte que se le dio su maldita gana. Entendió viejo loco de Cuapa, ¿no? Ajá, no, viejo loco de Cuapa. Dijo de Escuicle que va a ir a ver a su padrino, ajá. Yo creo, entonces ya me peinó así, pero sí, chico, te lo dejó bien corto, muy corto para como sí, tú lo usas. La verdad sí, y me siento como bien raro porque sí parece que te tomaste fotos y todo, o sea, hay fotos de ese momento. De cuando me para comprometerte que las subas al Instagram. No las tengo. O sea, hasta la semana pasada todavía yo tenía pelo como de carnicero, así como de, pero como de carnicero, pero de película de Vicente Fernández, así que tenía como las patillas y todo así, largote así. Ya. Y yo quería a mí, pero mi mole no me entendió, el espíritu tarugo, o sea, es un mole. Oye, güey. Tenías el peso pluma. Tenías el corte de cabello de doña Carmelita Salinas, que en paz descanse, ¿no? Así. Sí. Te veía. Caminabas a como Carmen Salinas, con mi tacón de galleta ahí. Te queremos donde estés, Carmen Salinas. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ustedes están escuchando ahí track por MBC 102.5. Ay, no. Y yo, tu pelo. Pensé que te ibas a ir directo, mamón. Ay, pinche Víctor, siempre es cosas tontas. Víctor, mamón. Y sabes sí. Decir dos palabras juntas, pinche tonto. Y tú no tienes foto de. Foto de fleco. Es que yo. Nada más Maribel Guardia. Es que mira. Hay morras que hacen como. O sea, que como de rockabilly, que se hacen así como su flequito. Se le ve padre. Es que tengo una amiguita. O sea, yo siento que hay gente que se le ve muy bien. No sé si siempre o normalmente se le ve mejor que antes. No sé si. Puede ser. Sí, sí, sí. O sea, sí se les ve muy bien, pero igual no sé si mejor. Pero tengo amigas que, o sea, a lo mejor como que les crece y se lo quieren, y de pronto ya acaba como por acá porque mira, no les queda aquí, parejo. Aquí, ¿cómo la ves? Aquí la ves bonita, ¿no? Sí, ah, se ¿quién ve es? Bien, ¿no? Es una amiguita. No, es guapa. Bueno, así está. Ahora ve con el fleco cómo cambia un montón. A ver. Ya no se ve igual con el fleco. Me encanta. Güey, se ve súper ¿sí? bien. Se ve súper bien. Yo está haciendo que se ve más grande. No. No, se le me encanta. Yo le dije a mí cuando me veas. A mí se me hace que ya. Te amarras el pelo. Es que, ¿sabes qué? Tal vez tenemos esta idea de que los flecos son de señora, porque ya ves que antes se usaba el fleco así como con el... No, pero es el emisor de Oriente. Pero ¿no? Ya, el fleco está súper de moda, es padrísimo. Sí. Llevé a mi mamá al hospital, ahora que se calla. Uh-huh. Vato, llegó una señora con un fleco así, güey. Parecía que traía, o sea, que la agarró con gorra y entonces ya se lo hicieron. No, mames, no. O sea, neta, esa madre sí desafiaba la gravedad muy perro. Qué feos peinados. Sí, antes sí, no. Usaba, antes yo de chavita, de chiquita. ¿Ya los hacía? Pero me encantaba. ¿Cuántos años tienes? Estás chiquita. Pero literal así, de chiquita agarraba el cepillo de bola, porque mi mamá se lo hacía, y yo la veía, y pues yo quería, entonces me la hacía así, y usaba la secadora. Mi mamá me decía, ¿qué es eso? Yo quiero. Y me lo ponía. Así me iba. Ah, es que veías a tu mami, y sí, entonces pues era... Oye, pero, entonces tú eres más, mucho más chica que Ana Lu, ¿no? Sí, ¿y nada más son ustedes dos? No, tengo un hermano más chiquito. O sea, se esperaron tus papás. Sí. ¿Y cuántos años le llevas a tu hermano? 6. Ah, oye, bueno, tus papás, sí. Qué bueno, los disfrutaron súper bien. 0. Y hermana de medio. Pues. Hermana de medio, el sándwich, la gris, la que hizo. ¿Tú qué? Ay, ¿compositor? Seguro es la consentida de tus papás. La neta, soy consentida, pero porque soy la más estudiosa, la más responsable. Eso. La más. Mis hermanos oyendo, ¿no? No, porque estamos acá. Soy la albacea y soporte. Poquillos.
Oye, y... gente que está ahí, les quiero. Perdón, es que ahora estoy yo solo y entonces acomodé yo todo. Entonces quedó de la... Te dije, me hubieras dicho yo más temprano. ¿Qué quedó mal? Pues como la toma, todo quedó raro. Pues que estoy yo solo. Estoy como mamá que trae al escudo cargando, pero la pañalera, ay, pero el juguete, pero ¿cuántos invitados están ahí conectados? Son bien poquitos, son 17. A los 17 que están conectados. Vaya, no. Saludos, muchachos. Saludos. Los queremos, los están queremos. Aquí en el Facebook. Que compartan. Se puede compartir este en vivo, sí, ¿no? Claro, en sus Facebooks para que podamos llegar a más personas. Sí, por favor. Necesitamos ganar muchos millones. Sí. Entonces, totalmente. O sea, tener tanto dinero como Chumel Torres tiene. Ay, qué me dejaste pensando tanto. Ay, ay, ay. Es que el niño y yo siempre nos estamos diciendo cosas. No sé tremendo, por qué. Tremendo. No sé por qué, pero me inspira a decirle cosas horribles. Mi Rich, ánimo. ¡Ay! ¡Ay, dolor! No me pejen en ese dedo porque traigo la uña enterrada, gente. Ya estamos de regreso aquí en A-Track MBS 102.5. Fíjense que tengo más regalos porque yo sí soy. Si yo regalo una cosa y todos los cortes ando yo. Friegue y friegue regalando cosas. Tengo un pase doble para My M Party, perdóneme. La mejor fiesta que llega al puro Puebla, al puro estilo de mentiras y mentidrags, que están bien cotorros, la verdad, para este 15 de marzo a las 8 de la noche. Y tengo dos pases dobles para que usted viva la experiencia de la cartelera Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes. Va, se eche unos nachos, manden una foto para que me los ande y vea la de Robot Dreams, que no sé cómo se traduce acá, pero véala. Y si no llora, usted no tiene corazón. Pero quítmelos de las manos ya en 516605. Ahí le contesta May, y ya no me regañen, por favor. Pero bueno, ya estamos de regreso. Por supuesto, estamos escuchando a Sofi, que ya se comprometió a invitarnos a cenar. Ay, yo me asusté. No, a invitarnos a cenar. De verdad, oye, felicidades, ¿no? No, digo, felicidades porque lo que vas a pagar, George y yo comemos mucho. Sí. No tienes una idea, de veras, hasta parece que no nos quieren en nuestras casas. ¿Eh? Así es, así luego es. Luego les traigo un chicharroncito. Ándale. Ándale. Eso está bueno, ok, bueno, pues acepto. Ándale. Bueno, mucha gente que se dedica a las artes, básicamente tiene como esta cuestión de que si pasan por un suceso fuerte en su vida, logran conectar con algo más allá y entonces, ya sea en una cuestión de pintura, en la cuestión de libro o en la música. Y el caso de Sofi, que si no quieres platicar, por favor, si no se puede, no te preocupes. Pero bueno, pase por algo fuerte y que empiezas a componer estas canciones de terca. Ándale, sí. Pues bueno, primero que nada, un saludo a toda la audiencia. Yo soy Sofi Sar y estoy estrenando un álbum que se llama Terca. Y justamente es esta historia que cuenta un poquito cómo después de haber terminado una relación muy larga de 5 años, en donde me comprometí y finalmente no se dieron las cosas como hubiéramos querido. Me tocó como ahorrar un dinero porque yo ya tenía planes como de hacer una boda, de muchas cosas, ¿no? Cuando estás muy ilusionada por dar este paso con alguien. Y cuando me cambia la vida por completo y esto se termina, pues básicamente todo lo que yo había ahorrado para eso, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque estoy que me muero de tristeza y no sé ni siquiera cómo volver a empezar. Y entonces fue que agarré ese ahorro que yo tenía y empecé a grabar mis canciones, me metí al estudio y yo no sabía ni siquiera qué era hacer un álbum. O sea, yo básicamente siempre se lo digo a toda la gente que me conoce y que me quiere y que me rodea, que pues, lo hice para sanar, para... No pasármela súper mal en todo este proceso de duelo. Y extrañamente, cómo es el universo y todo esto, y que terminando de grabar mis primeras 3 canciones, llega conmigo la disquera y me dicen, pues enséñanos qué estás haciendo. Digo, yo tenía muchos años cantando, pero no me había atrevido a salir con mi música, no había tomado este paso importante. Y así fue que escucharon y me dijeron, Sofi, nos encanta lo que estás haciendo, te queremos firmar. Y esto fue hace un año que me firman. Y yo dije, ¿cómo? O sea, yo no veía esta posibilidad y la vida verdaderamente me cambió definitivamente y lo platico mucho ahí en mi TikTok, en mi Instagram, que estoy como Sofi Sar, que les digo, a mí la vida me dio una vuelta por completo, pero aprendí como a disfrutar lo que estoy viviendo, que es mi sueño desde que tengo 9 años,
pero al mismo tiempo con la tristeza de todo el duelo que estaba viviendo, pues para mí la música fue catarsis, y por eso que hicimos este álbum que se llama Terca, y que habla un poco de esta historia. Ahorita les canté Terapia, que habla de este proceso que además, pues tienes que ir a terapia después de algo de esto, bueno, si tienes la posibilidad, obviamente, pero ir a terapia y cómo vas descubriendo que ahí no era cuando vas a terapia. Y luego tengo otra canción que se llama Último Chance, que habla de, es básicamente la historia de mi mudanza. Y así, o sea, básicamente si se va, si se había mi álbum, van a poder, o sea, si están pasando por algo similar, o si no también, pero van a poder conectar un poco con esta pero historia. ¿Sabes qué? O sea, yo escuchando, porque camino para acá, me estaba escuchando tu música, y creo que también eso, si usted está viviendo por un proceso así, los que nos están escuchando o las que nos están escuchando, ponga el disco, se va a sentir acompañado, se va a sentir identificado, a lo mejor va a soltar la lágrima y eso le va a ayudar, ¿no? Pues se va a sentir la liberado. Catarsis, ¿no? Entonces, creo que está, y aparte está bien hecha la letra, ¿no? A mí me encantó, no nada más es el clásico de vas y chiflas a tu Mauser, que la tiene chiquita, que no, para nada, aquí quedamos bien, quedamos bien, y la verdad es un, o sea, para mí, ahora que les estoy proponiendo este disco que es popteño, o sea, hay fusión de sonido pop con norteño y un poco de otros sonidos que estamos proponiendo, también estoy tratando de las letras dar como fondo, un poco de fondo, y creo que muchas personas se pueden identificar con este álbum de Terca, que está disponible en todas las plataformas, y sí, es un poco como un proceso de sanación, que también, si en algún momento puedo acompañar a alguien en este proceso, pues qué mejor y qué increíble. A mí me sanó, evidentemente, pero hablo por mí, pero poder compartirlo también para mí ha sido súper valioso y pues satisfactorio. Claro, ¿no? De pronto hay gente que llega a tener como estos procesos creativos y llega un punto en el que a lo mejor resulta doloroso estar como enfrentando cada noche si estás tocándolo o alguna persona que esté actuando un texto que a lo mejor cantarlo, no puede hacer fuerte. Cada vez que canto, hay canciones que... Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo vas llevando tú ese proceso? ¿En algún punto deja de ser a lo mejor doloroso porque te metes en una cuestión interpretativa? No refiriéndome a que a lo mejor no te duela la canción, sino como de tengo que dar, como estar en el nivel del tema. ¿Cómo lo manejas? Mira, la verdad es que les decía, yo tengo un año que firmé y la neta estoy viviendo un sueño. Y cada vez que hago conciencia de lo que estoy viviendo, es inevitable no conectar con la emoción de estar viviendo esto y de poder tener el privilegio de dedicarme a escribir canciones y a poder cantarlas. Entonces, claro que me da mucho sentimiento cantarlas, claro que me da mucho sentimiento contar mi historia y contar lo que he vivido, porque ha sido un camino que me ha dolido, pero a la vez que me ha regalado muchas satisfacciones también. Entonces, cada vez que las canto, conecto con todo lo que he vivido, con todo lo que he podido superar, o sea, con todas estas emociones, y siempre lloro, la verdad. Oye, pero no pasa que entonces, ahorita... Ya quería llorar. ¿Verdad? Recuerda, sí, vi. Tú dale, no te preocupes. No, yo también ya iba llorando. Aquí somos muchos chillones. Pinta a todos llorando. No, si usted va manejando, no llore. Nada más aquí todos llorando. Pero si usted no llore. No, que a lo mejor todo esto fuerte que pasó, porque te digo porque yo estoy pasando por una situación parecida. Uh-huh. Entonces, a lo mejor todo ese proceso difícil que pasa uno, y después uno ya lo ve a la larga y dices, a lo mejor me tuvo que pasar para... Por supuesto. Para dar el paso a otras cosas y todo desarrollar otras, ¿no? Entonces, imagínate tú ahorita, pues qué padre que, digo, que, sí, que claro, viviste, qué padre, ¿no? Pero padre. Viviste eso para llegar hasta acá y ya estás a punto de salir para cumplir tu sueño. Siempre le digo a mi comunidad, a todas las personas que me siguen, siempre les digo, tal vez ahorita no lo puedas ver y no lo tengas tan claro, pero eventualmente todo hace sentido y todo toma sentido y la vida te va poniendo en ese lugar en donde dices, claro, tenía que pasar por esto. Para esto otro, ¿no? Hay una entrevista de Jodorowsky que empieza a decir el tipo que se le murió un hijo y se le murió de una forma bastante fuerte y se le murió hace poco otro. Pero bueno, ya no lo entrevistaron para eso. Pero entonces empieza a decir el tipo que todo es para bien. Dice, yo tengo el derecho de poder decir que todo es para bien porque yo perdí un hijo. Claro. Y no dice cómo, pero fue una forma bastante fuerte. Entonces, de verdad, la vida se acomoda y no sé por qué llegamos a pasar por ciertas cosas y de alguna forma como que todo tiene un reacomodo para mejorar, para de pronto aprender y a lo mejor no volver Totalmente, creo que la palabra clave es aprender. Sí, o sea, por si después de algo así no aprendes, pues no. Sophie, nos queda aprender. Dime tus redes sociales. Pues, no es tan difícil, de verdad, yo la encontré así, mire. Sí, yo también. Está fácil, estoy como Sophie Saar, con doble A.
Sofi Saar, con doble A me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok. En TikTok platico mucho de estas historias porque creo que habemos muchas y muchos que estamos pasando por algo así y me encanta conectar desde ese lugar con la gente y cantarle mis canciones y platicar un poco mi historia. La verdad es que me siento como un libro abierto, o sea, verdaderamente. Y puedes ayudar a alguien, ¿no? Claro, claro. Inspirar a alguien, no nada más eso, decir, oye, después de pasar por algo así, puedes literal darle una vuelta a tu vida y enfocarte en tratar de ser feliz haciendo lo que amas, ¿no? Sí, sí, que es maravilloso. Pues, sí. Mi George, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, mi querido Checo, y a todos, a los señores que hay en cabina, también muchísimas gracias. ¿Cómo no? Bueno, mi nombre es Checo Sound, y le quiero agradecer a Víctor, que hoy estuvo en la producción, muchas gracias, Vic, al señor Zavala, al ingeniero Eric, que también ahí estuvo poniendo micrófonos, todo, a Mike, que nada más estuvo regaña, y ahí viene cuando quiere, no es cierto, no, estuvo malita, y gracias por estar acá, a Arnie, que estuvo aquí sacando algunas historias, nosotros nos despedimos, pero nos vamos con música. Les canto 24/7. Échale. Okay. A soltar lo nunca sido ganado y para estar solo soy mucho peor. Ya no estás, pero a conmigo está. 24/7, me acuerdo de 24/7, no olvido de. Traigo de pijama tu player, que ya está más rota que mi corazón. Todavía con los lugares en la mesa, 24/7, me acuerdo de. 24/7, no olvido de mí. Y si no le quedan más horas al día, será porque ya todas te las di. Y no sé si 25 bastarían para quedarme aunque sea una para mí. Fue tuyo mi tiempo y salgo debiendo ya de todo lo que tenía que dar. Y con nada me quedo. Siete días de la mañana caminando en la cocina. Aquí sigue tu café y ni tomo cafeína. A las 3 suena una alarma y me recuerda que haces falta. 24/7 me acuerdo de ti. 24/7 me olvidó de mí. Y si no le quedan más horas al día, será porque ya todas te las di. Y no sé si 25 bastarían para quedarme, aunque sea una para mí. Fue tuyo mi tiempo y me salgo debiendo. Ya di todo lo que tenía que dar. Y con nada me quedo. Gracias. Muchas gracias. Wow. Ay, no más. Estoy por llorar. Pues llora, llora. Porque yo también. Qué fuerte. Qué padre, qué padre. Está. Oye, ¿hace cuánto que pasó esto? O sea, que terminó esta. O sea, es que terminé mi relación, o sea, hace 2 años, que ya hace un tiempo. Es poquito. No, pues claro, pero de todos modos, como que reciente, regresar sí, ahí. Sí, no, fuerte. Pero además. Qué bonita, o sea, está tu guitarra. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, pero. Y tu guitarrista también. Es hermoso. Esta canción. ¿Y besa? No, es de. No, eso no te sabe decir. No, yo. Dice, pero yo sí. Dice. Yo les voy a decir, no. No, fue hace rato, pero como que sí, de repente. Seguimos en vivo acá, ¿eh? Sí, está bien, no pasa nada, banda de acá, les platico. Sí, fue hace rato, pero
también muchas gracias, el ingeniero. Duelo es complicado, despedirte es difícil, claro. Soltar a alguien es complicado, y más después de tantos años siendo familia, viviendo en CMX, siendo en otro estado, o sea, como que pensé que a lo mejor era ya todavía, entonces ya esto fue aquí, y sí fue como, finalmente se volvió aquí mi familia, entonces fue, es claro, difícil la separación, claro. Entonces lo hicimos con mucho amor, pero no nos soltamos inmediatamente, y es eso hizo triste. Un camino. O sea, ¿sí se puede hacer eso? Sí se puede. Sí se puede, y yo muevo hasta donde una de las dos partes no salga lastimada. Claro. Porque si de verdad pasa, si te lleva entre las patas a tu pareja o a tu expareja y a ti mismo, pues mejor ya contacto cero y punto final, ¿no? Pero en mi caso sí se pudo como terminar con amor y de repente siguen bien? No, pero sí es como de, oye, si yo me entero de algo, me felicito por... justo por mi lanzamiento. Oye, ya escucho las canciones. Ya he escuchado varias y de repente sí se paran ante el cuello. Ay, me las escribiste a mí. O sea, es que verdaderamente... No, pero escúchala. Escúchala lo que me dolió, pinche. Pero ve a terapia. Pero escucha lo que dice, güey. No, lo quiero demasiado y lo voy a amar para siempre, pero verdaderamente... No decía algo de mi experiencia. Bueno, es que al final... No, pues que es poquito a poco. O sea, como que se te va quitando ya, pero es un proceso. O sea, yo intenté el contacto cero, el famoso contacto cero, y la verdad es bien difícil el contacto cero. Se vuelve hay más, que agarrarse mucho. Pero y aparte se vuelve más como adictivo el tema de querer saber qué está haciendo, uh-huh. Porque no sabe, porque no tiene la libertad de escribirle. Claro. Y cuando lo haces como desde un lugar de puedo escribirle, pero decido no hacerlo, claro. ¿Sabes? Siento que de repente no te gana ahí el tema. Yo sí he podido. ¿Se has podido? Yo también he podido. Ay, bueno, la última, la última sí estaba obligado, porque la última se me murió, entonces. Ay, chico. Sí, pero la yo también así fue. Antes, negrita, pero es cabrón, pero sí, yo sí trato de ya, de se acabó, de... y nunca vuelven, no. O sea, no creen en volver. Bueno, no, es que me quedé pensando, no, es que sabes que dije, si te miento, sepa que platiquen también si te miento, aquí el caballo me puede desmentir, porque él le ha tocado vivir mis cuitas de amor, diría mi abuela. No te guardes nada, hermano. Sácala, pero estamos en vivo, ¿eh? No, nunca he regresado con una ex. ¿Nunca has regresado? Yo sí. No ha sido bueno. A una nada más. Yo volví y la verdad, error volver. A mí no me fue mal. Mejor no cortes, o sea, no cortes. Si crees que puedes arreglar las cosas, ¿para qué terminar, no? O sea, mejor arreglarlos en tiempo real. Eso sí. Y nada del tiempo. A mí esas cosas del tiempo me chocan. Dame un break. Vamos a dar un tiempo. Vamos a darnos madres. Eso no. Los breaks son bien así, mira. Sí, porque es de... Mira, déjame. Es distinto decirle, oye, necesito espacio para pensar. No quiere decir que necesito un tiempo para salir, para irme con otro. O sea, necesito espacio, o sea, ¿sabes? Arnie, chulo, tomando una foto, ¿no? Con esta criatura. Sí. O sea, es malito. Ay, amigo. Casi le lloro. Por favor. Gracias, muy amable. Claro. Los micrófonos. Los audífonos. Porque nada más está el coro, pero el verso... ¿Qué estás llorando o qué? Te veo así como... ¿Te pegó mucho la canción o qué? Ven, te abrazamos. Ay, abrazo grupal. Gracias. Oye, qué bien, no, qué no bien. Cierto, muchas gracias. Ah, okay. Qué bien, qué bien. Chofi, ¿nos podemos tomar una foto? No, por favor, a mí, usted, con ustedes, por favor. Por recibirme en su hermoso espacio y por platicar conmigo. Gracias. Hombre, por favor, cuando quieras tu casa. Ah, no, pues entonces ya, qué bien. Órale. Pues te esperamos el sábado que viene, sí trabajamos, ¿sí? ¿Eh? Así que... ¿Horizontal? Porfa. Que ya sí. ¿Me regalaron uno? Sí. Ya no, sí. Muchas gracias. Por permitirme estar aquí. Cuando gracias. Quieras, es tu casa. De verdad que cuando quieran ustedes también, si necesitan, si quieren que nos vengamos a cantar más, nos venimos a cotorrear. Por mí encantado. Y yo, increíble, siempre puestísima. Por mí encantado, sí. A mí me una foto. Claro. Estaría muy bien porque... Ya tomamos, te tomamos. Ay, Arnie, muchísimas gracias. Sí, perdón por la lata. ¿Les puedo robar una foto con mi Alex? No, sí, claro. Para que nos... Listo, muchas gracias. Para que nos platiques
A mí me tengo la curiosidad que platiques una por una así la canción. Esta, ¿por qué? ¿Esta por qué? Escucha, escucha si tienes la oportunidad de poner este mi programa al rato. Último chance, esta canción es justo la de la mudanza, la de la separación. Es que me quedé pensando ahorita cuando dijiste eso, porque me acordé de cuando me salí. Ese momento que no, que es mames, duro, es que es pero esa duro. Canción habla de cómo separarte, pero desde el amor, o sea, como decir, güey, me rindo. Ya no nos alcanzó el amor, o sea, no se trataba de que no hay amor, simplemente no se pudo, y esa es la de Último Chance, que es fuerte esa canción, pero digo, ahorita que... Ahorita yo, en la noche de... No, no, si te la quieres pasar bien... ¿Sabes qué, Sara? Ya no te vamos a citar otra vez porque... Pero en mi álbum, que esto no lo conté por respeto, evidentemente... Ah, no, estoy... Bueno, por respeto les platico. No, que obviamente ya después de que terminé y me quise dar la oportunidad de conocer a alguien más, pues obviamente te empiezas a encontrar con... Cuesta más. Sí, hay que darle el tiempo. Claro. No lo conté por respeto, obviamente, a él, o sea, porque yo todavía pido mucho eso, no sé por qué, yo creo que todavía me hace también, porque sí, sientes que también lo sí. Estás poniendo como tiempo. Sí, o sea, sí. Está difícil. Pero esto es proceso, o sea, tal, es claro. Más bien ahorita, si puedes, cuando puedas, ya así como de... Cero. Y empiezo que... Ya me dijo cero. Porque bandita. Muchas gracias por todo. Sí. Está allá, está allá. Está allá. Es acá. Muchas gracias por todo. Qué bueno que les gustó, ¿eh? Pues bueno, gracias. Cuídate mucho. Por favor, regresa pronto, chicos. Muchachos. Sí, nos vemos el martes. El martes seguimos cantando. Súper. Gracias. Que estés bien. No se pierda Chacolet Show como en 2 semanas. El martes. Ah, bueno, 2 semanas. ¿Qué? Y le seguimos en el... Oye, ya después, a ver si te hacemos una entrevista para mi programa. Claro, no. Por supuesto, pues cualquier cosa, ahí estamos en contacto con toda la banda, lo que necesiten, estamos a sus órdenes. Pero estás aquí en Ciudad de México, entonces. Aquí estoy. Ah, súper. Súper, súper, aquí cerquita. Bueno, nos vemos el martes y de todos modos regresa pronto. Claro que sí, por supuesto que sí, pues les agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Hermano, gracias. Qué placer. Hombre, qué placer. Cuídate mucho. Gracias. Chicos, bebé. Sí, señor. Adiós, niña. Porte bonito. Sea buena. Cuídate mucho. Nos vemos el martes. Sí. Siéntate, siéntate. Gente, ahora sí que los leyo, pero ya menos nos vámonos. ¿Qué? Se ve bien la cantante. Es muy guapa la cantante. Sí. Dicen. Buenos. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola San, ¿cómo estás? No, y qué éxito, ¿cómo estás? Canta cabrón. No, pero la letra, güey, la luego última. Nosotros que teníamos público, nosotros que teníamos los audífonos, pues parecía que nos estaba cantando en el oído. Sí, así que era así como peor, no, y yo doloroso. Hasta tenía así la... Pero yo fiel, allá saben quién, no voy a decir su nombre, pero ustedes ya saben quién. Eso lo dudo. No, es decir, no, porque si no, porque cantan... también como emocionadón. Te vi emocionadón. No. Además, ¿sabes qué? Es hermana de una muy amiga mía. ¿A poco? Seguramente tú la conoces. Analu. Analu, la que está con esta flor. Sí, no, es una que están igualitas. ¿En serio? ¿Sí? No, Analuitas. Sí. Es que la como la otra, como toda grandota. ¿Sí? No, es que la Analu. También ella está grandota. Pues es que la vi como. Es que está de como de tu tamaño, ¿no? Sí. Y bueno, Analu, es que nosotros en Monterrey seríamos. Sí, seríamos unos chaparros altos. Seríamos los unos hobbies, bueno. Altos. Seríamos. El Señor de los Anillos. ¿No? Sí. ¿Qué hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, Frida, ¿cómo estás? Quiero dos, por favor. Fue muy mal manejo por parte del equipo de prensa de la Corona Británica. Sí. Pero claro. Muy buen manejo por el equipo de Ana Paola, la verdad. Nosotros vamos a comprar pizza y alita. Bueno. Les insisto, Ana Paola hizo un berrinche. Pues sí. Hola, Imesilla, ¿cómo estás? Con que no diga, la inteligencia artificial le hackeó su cuenta de WhatsApp, sí, no, pues no, ya sí, mucha, muy poca. La no niña tiene 28 años, no es que necesite asesoría, simplemente es una abusiva. Su fama es como, su fama es de 200 millones. No, o sea, asesoría para su carrera, ¿no? O sea, digo. Sí, se ve que si llegó alguien a decirle, de, vas sí, a redactar sí. Así. A lo mejor le dijeron, ponte es que esto, bien lo dijo Sofi, ¿no? Que se ve que fue de un impulso por parte de Ana Paula, ni siquiera lo y es que si estás equipo. En un lugar cerrado pensando que son pues, tus fans sí. Y algunos de esos güeyes pues fue de pero pues, ahí es donde tienes que cuidar por eso ustedes no nos traicionen si decimos fuerteces, por favor. Ay sí, porque últimamente le anda la gente
Regresamos por las pizzas, esperamos que alcancemos en vivo, gustan. Ah, estrella, esa estrella, no ser de luz, y se cree que merece más el nombre. Mi Amir está emputado. No te me enojes, amicito, te me puede hacer daño, mi niño. Oye, después me dices cómo hiciste esto. Ay, con mucho gusto, amigo. Porque está padre eso, meterle atrás un fondito ahí. Con mucho gusto, sí. Porque de eso sí no sé. ¿Qué más? ¿Qué dicen? Este es el de... Este es el de Mundo Bizarro. Ah, chinga, ¿dónde está? Apenas se lo puse. Ay, qué padre está. Pero es que este está jotísimo y me gustó un chorro. Sí. Y dice... Ya, ¿quién sabe dónde me quedé? No, pero acá, muy enojado a mí. Muy bien, los temas bien. Me gustan. ¿Te gustaron tan buenos, no? No se lo dije público, la verdad no se lo dije nada más porque está guapa. O sea, sí está guapa. Sí, mucho. Pero tiene una voz. No se vale, no se ve, Sofía, aquí en YouTube. No, perdónenos, es que la neta, pues estoy yo solo y tuve que acomodar todo. ¿Y hago programa o pongo las cámaras? Perdónenme. Yo me apendejo bien fácilmente. Hola, no, Karina. Pero el próximo es si llego temprano. Yo te ayudo a poner esto. Porque viene el otro también, ¿sí? Pero sí. Para que se vea bien bonita nuestra invitada. Finalmente, hola, Maggie. Sí, bueno, es que la semana que viene estamos cerrando ya, pero estamos ya. Ya habíamos quedado. Pero digo, nada más para recordarle que viene Beca Duncan. Entonces ya, usted quiere ver así como de pronto una persona se le van los ojos de extraña forma, vea ese programa. La persona está atrás de mí. Véalo. Finalmente los veo en vivo. Hola, mi Maggie chula, ¿cómo estás, mi George? Siempre es un gusto verlo, ya sea aquí o con Malicia o en tu canal. Muchas gracias. Checo, solo como la madre soltera cargando la bendición en la pañada. Así es, así soy yo. La mamá luchona. Él es valiente en mi casa y en cualquier lugar. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Checo, solo me dice, los escucho. Mi Rafa, ¿cómo estás? Un abrazo. Eric dice, lo escucho, pero ya inició... voy a lavar mi ropa. Ah, muy bien, que te quede muy bonita y muy linda. Acompañados y no acompañadas. Para tipos como tú, fondo de la botea. Javi, ¿qué pasó, mi Javi? ¿Cómo estás? Saludos a esos magníficos invitados. No lloro, nomás me acuerdo. Qué bueno que la invitación y los invitados puedan cantar. Sí, a mí también me gusta mucho. Sí, estuvo padre. No sé cómo... Acá se escuchó, yo creo que no también, pero si pueden escuchar el podcast. El podcast, no, es que de verdad, público... Su voz. ¿Te gusta? Sí, muy bueno. ¿Sí? Bastante. Esa voz ronquita de una mujer, sí. ¿Cómo gusta pero esa la voz? La letra es así. La última estaba cabrona. Sí. Y sí la vi como que sí fue así. Más en la última. Yo hasta me iba a parar a abrazarla. También yo lo pensé, dije, pero dije, sí, a lo mejor es como muy invasivo, ¿no? Si llego sí, empezó a tomar aire de esas. También yo estaba aquí a punto, público. Pero muy buena la canción. Buen programa, Checo, un abrazote, mis mejores deseos para ti. Gracias, Anita chula. Samitis, eres un tipo con mucho carisma. Ah, estar con Guadalupe Reyes no te suma. Ay, caray, no, ay, siguen enojados. Espero que no opines igual que ella. No se enojen. No se enojen. Aquí todos somos amigos. Aquí todos somos AMLO. No es cierto, sí. No, aquí no somos AMLO. Bueno, si usted sí. No, muchas gracias por su comentario. Saludos a todos. Tengan el mejor fin de semana. Gracias, mi Rafa. Los alcancé a despedirme. Ah, muy bien. ¿Qué hay el martes? Ah, los martes grabo yo el Checo Late Show. Que véanlo, está bien chingón. Se pone bien cotorro. Tuvo efecto pasillo esta semana. Y va a estar también Sofi. Que tengan buena noche, Secta, Chiquito y Samitis. Que descanse, mañana te escuchamos. Los queremos. Acuérdense que mañana toca democratizar rock, no sean gachos. Oye, y ya después, no vamos a decir todavía, pero ya después les tenemos... Sí, estamos armando nosotros algo. Vamos a ser nuestro OnlyFans. Sí, juntos. Así como Chela Lora y la otra chava, así vamos a estar. Va a haber videos nosotros, público, Checo y yo, desnudos tocándonos. Oh, sí. Se va a poner cabrón. Se va a poner bueno. La verdad. Gente, ya nos vamos. Más sweet beso grandote. Dejen a Beca en paz, por favor. No lo vamos a hacer, no es cierto, creo que sí. Beca, se le quiere, hermosa, ella sabe y que se le admira. Y preciosa. Y te queremos, Beca. Sí, Beca. Gente, ya nos vamos. Pórtense bien, al escucho con el show, es muy padre, muy fresco. Muchísimas gracias, bebé. Cuídense mucho, les dejamos muchos besos. Tengan buena semana, mañana a las 6 de la tarde está Democratiza Rock. George está en su página de YouTube. Jorge Samitis, con Z al principio, Z al final, ahí estamos.
los jueves, los domingos, y en Malicia los miércoles con Lupita Reyes. Vean a mi Lupis, y yo pues, veo el lunes en Mundo Bizarro. Pórtense bien, besos de frente, adiós, bebé, adiós.